symbol here in the heart of Madrid, and it's beautifully shown. And the only thing that I request that, you know, rain, we have to find a method of how can protect the symbol from rain. That's the only thing I can say. But the display is wonderful, and it's a good publicity for Egypt to have a symbol to be here in Madrid, and to show the cooperation that happened between Egypt and Spain on the campaign of the movement of the monuments of Nubia. And the only request I say that we need to find a method of how we can protect this temple from rain, because all the gifts that we gave to the whole world after the campaign of the salvage of Abu Simbel and Nubia and Philae, it's really well protected everywhere. And we all of us have to think of how can we find a method of, because the rain can ruin this temple in the long run. And the rain can make this stone to be badly in the, for the long run. That's really what I want to say. Únicamente quería apuntar que este templo, estamos encantados de que esté aquí en el corazón de Madrid y de que está en buen sitio y buen tratamiento. Nosotros, cuando hemos regalado este templo, era por la amistad entre España y Egipto y por la colaboración de España con la UNESCO y otros países para salvar la Nubia, sus templos, entre tantos el templo, los templos de Abu Simbel y este templo mismo de Boy. Partiendo desde la importancia de este templo, tanto para españoles como para egipcios, para todo el mundo entero, para todo el patrimonio de la humanidad, por tanto estamos haciendo un llamamiento para la salvación del templo y que los especializados o especialistas busquen la mejor forma para proteger al templo. Egipto, al regalar unos templos después de la salvación de la Nubia, los templos de la Nubia, el pueblo de la Nubia, Egipto, como bien saben, ha regalado otros templos a otros países. Todos los países que han recibido esos regalos, que son tres más España, han cubierto sus templos salvo España. Y como bien saben, la lluvia y la erosión está dañando al templo, está dañando a los relieves, y habrá que ver las mejores formas para la protección del templo. Sin embargo, nosotros estamos contentos de tener el debate aquí, que es buena publicidad. Es buena publicidad para Egipto. Y no es como otros monumentos robados, sino que es un regalo, que es un honor para nosotros, un placer para nosotros haber regalado este templo a España, país amigo, pero al mismo tiempo llamamos a salvarlo no solo por nosotros, sino que por España, por el patrimonio de la humanidad y por todos. Les da las gracias por venir. Diciéndole que estamos contentos de tener el templo en Madrid, pero que por favor miran las medidas necesarias para salvar al templo. No sabemos cómo. Los especialistas dirán si se trata de cubrirlo o de cualquier otra forma conveniente. ¿A quién se lo entrega? Y este libro lo está dedicando al señor Alcalá. Perfecto, se lo daremos de su parte. Y si lo muestra, gracias. Mejor. Ahí, gracias. Salúdale. Pero bueno. Sandy. Sí, mira para. Sí, mira aquí. Eso es. Lo que permite el ordenador en papiro. Ay, perdón. Esto es del libro. Esto es del libro. Sí, es del libro. Perdón. Perdón.
في اي حد يسال اي حاجه. خلي Good morning. Buenos días. I want to say that this is my first time to come. Es mi primera vez. And see the temple. The temple of Debo. I want first to say that. Primero quiero apuntar. The existence of this temple. El haber estar aquí este templo. In the heart of en el corazón Madrid, de Madrid. It shows the love between Egypt and Spain. Demuestra el amor entre España y Egipto. And this temple was given este templo from the Egyptian government to the Spanish people por el gobierno as a thank you español, because of the cooperation and the help that the Spanish people gave colaboración entre España y Egipto por to save the temples of Nubia. De la Nubia. Then this really is a symbol of cooperation. Es un símbolo de colaboración. And it's a symbol also of love. Y también símbolo de amor. I like the way that the display of this temple. Me gusta mucho el sitio, la ubicación donde está el templo. I can feel that I'm in Egypt. Me siento en Egipto con esta ubicación. And the only thing that I need to say. Solamente quiero apuntar that all the que gifts that Egypt gave to the whole world were well protected. Están protegidos, salvo este. This temple este is well shown as a beautiful display, but needs protection. Está en muy buena ubicación, pero necesita que esté protegido. When I met the vice president of the government, cuando vi a la vicepresidenta Carmen Calvo, I asked her and I told her that we need to find a way of saving this temple from rain. Le he solicitado salvar el templo de las lluvias. And today I give a letter hoy, from myself as an Egyptologist. Hemos entregado una carta que acabo de firmar and on behalf of the para minister el señor alcalde of antiquities de Madrid, and minister of tourism. I give this letter to the también de the, parte del ministro de to turismo the, to Egipto, the governor of, de of Madrid para el alcalde de Madrid. And I want to take this opportunity and tell you esta oportunidad that I'm excavating right now excavando in the temple in the Valley of the Kings en el Valle de los Reyes. And yesterday actually ayer I found a statue he encontrado una estatua in the West Valley of the Kings en la parte occidental del Valle de los Reyes. And this statue belongs to Amenhotep III. Pertenece a Amenofis III. This was found yesterday. Encontrada ayer. And I did not announce this todavía to anyone. No lo he anunciado. This is the first time es I announced primera vez que lo this discovery in front of you, in front of the Temple of Debod. En frente del Templo de Debod, en exclusiva. The other thing that I want to say is to ask you otra cosa que quiero to give a message to the Spanish people. Transmitir and un mensaje al pueblo español to tell the Spanish people that Egypt is, that Egypt is safe. Egipto está seguro. And we need you to come back to seguro. Egypt. Y les invita a todos los españoles visitar Egipto. Because the money that you will porque pay to visit Egypt el dinero que van a pagar para visitar Egipto we will use this será money to utilizado save, para to salvar, save the Egyptian antiquities. Para salvar y proteger, restaurar los antiguos monumentos de Egipto. We believe in que Egypt. También son vuestros. We believe in Egypt that nosotros our monuments creemos en Egipto do not belong to us as que Egyptians, nuestros monumentos no solo son de nuestra propiedad, pero también es propiedad de todo el mundo. And I will be happy to answer any question you have. Y ahora doy la bienvenida a vuestras preguntas. What solution do you imagine to protect the temple from the rain here? You know, I want to say, I don't want to say something now, but it's important if you bring some people together to think of a good method of protecting this temple
from rain. I can't say to you now. I don't want to give an opinion unless we can have a group opinion from many people, not from one person. Para los especialistas que verán las mejores formas para poner, tomar las medidas necesarias para protección de este templo. Hizo unas declaraciones. Hizo unas declaraciones en las que decía que si no se conservaba, si no se cubría, tendríamos que devolver el regalo. If you give someone a gift and this person doesn't value this gift, then give it to me back. That's my point. You have the most precious gift in the world. Having this temple in the heart of Spain. I'm telling you, entero. I want to tell you, in 100 years, this temple could fill down because the water will be sinking inside the cracks. And this could ruin the temple. Vida, que son más de 2000 años. Además de los cuatro que ha regalado Egipto a Holanda, Estados Unidos y Italia y España, el de España es el más grande. Estos países que también han colaborado en el templo en salvar a Abu Simbel, otros países han colaborado y quizás más que España en cuanto económicamente. Egipto y Nasser ha preferido regalarlo al pueblo español. El templo más grande de los cuatro. Ha tocado a España. Un aplauso. ¿Alguna pregunta? ¿Has comentado que se acaba de descubrir en Egipto? ¿Quedan muchas más cosas por descubrir? We found, hemos encontrado until now, hasta ahora, 30% of our monuments. 30%, falta el 70% por encontrar. I'm starting also another excavation at Saqqara to look for the tomb of Imhotep, the architect who designed the step pyramid of Sócer, the oldest pyramid. ¿Dónde está la pirámide escalonada de Sócer? Buscando el constructor de la pirámide escalonada de Saqqara, el arquitecto de Sócer, Imhotep, que es el padre de la arquitectura, de toda la historia. What can you tell us about this great museum you're going to open? We are going to open the grand museum in this coming October. Nuevo, el gran museo, el más grande del mundo, vamos a inaugurarlo en octubre. You will enter this museum through an upside down obelisk. That for the first time you go underneath an obelisk to visit the museum. Y luego visitar este gran museo. A grand statue of Ramses II. Y luego se encuentra uno delante de un coloso grandioso de Ramsés II. Estatua del dios Hapi. And a huge statue of a king and a queen. Y una gran found under the water in Alexandria. مين رينا مين؟ ملك وملكة. لم حطوا بمرأة. لا 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 لا. مين؟ واحد ملك وملكة. Y un rey, una pareja, un rey y su esposa. And after that you will go through a beautiful staircase that contain 100 statues of kings. Estatuas de. Of kings, número. De reyes. Then you will go to visit luego the 5,000 objects of Tutankhamun in two big galleries. Más de 5,000 piezas. Por primera vez están en un sitio, en una sala and juntas. And after that, another, y luego vamos a, another three big galleries veremos contain otras objects tres, represent Egypt from prehistory until, tres until salas Roman period. Representan los periodos de la época prehistórica. We are in the process now of moving ahora the boat. Estamos en el Khufu's proceso boat. De mover la barca de Keops, que está and al lado de la Gran Pirámide. This boat is esta in a museum barca south está of en the un great museo pyramid. Al lado de la Gran Pirámide. We will move it to the Grand vamos Museum. Vamos a mover esta barca al nuevo museo.
We are also ahora finishing the site management of Giza Plateau. Estamos ahora planeando para mejorar y manejar la zona del área de la Gran Pirámide. And the area between the pyramids area, and the Grand Museum. Entre el museo y la Gran Pirámide. Will be no traffic. Sería sin tráfico. We'll build the three sin coches. Small vamos a construir nuevos pequeños hoteles. The hotel of Khufu and Khafre and Menkaure. Van a llevar los nombres de los tres faraones, Keops, Kefren y Mesirinos. And big shopping area. Y una zona de compras. To visit the pyramids and the Grand para visitar museum, la pirámide y el Gran Museo necesitamos por lo menos dos días por lo menos. This is the most important es la más importante cultural project cultura, el proyecto cultural más importante and this is to show how del Egypt siglo. Is protecting its monuments. Y es como una forma para proteger estos monumentos. ¿Vais a pedir que recibir algunas cosas que tenéis fuera del patrimonio de Egipto, que está fuera de Egipto, vais a solicitarlo para el museo, para el nuevo museo? No lo asar, mogoda, el her, terga, عشان تروح المتحف ده. You know, I wanted como the bust of Nefertiti to come back to Egypt. Solicitado el busto de Nefertiti para volver and a Egipto. Rosetta Stone el museo in the de Berlín Museum. Y la piedra de Rosetta que está ahora en el Museo Británico. And the zodiac y el zodiaco que está en el Louvre. Now y ahora I am writing a estoy petition. Escribiendo una solicitud para we are to be signed by many Egyptian and foreign intellectuals. Sería firmada por los egipcios y los extranjeros enamorados de la cultura egipcia. To ask for the bust of Nefertiti to come back. Para reclamar el busto de Nefertiti para que vuelva a Egipto. Because it was stolen from Egypt. Porque fue robado, ha salido ilegalmente. And I really am not saying that we need all the objects to come back from the world. No, I need only unique artifacts such as Rosetta Stone, Bust of Nefertiti, the Zodiac to be shown in the Grand Museum. Y no estoy reclamando todos los monumentos que hay fuera de Egipto, sino que el Zodiaco y la piedra de Rosetta y el busto de Nefertiti. Oiga, me gustaría saber por qué piensa que la tumba de Marco Antonio y Cleopatra está bajo el agua. Debajo del agua. ¿Le بتعتقد حضرتك ان مقبره Antonio Cleopatra تحت الماء? You know, we have been cooperating with Kathleen Martinez from the Dominican Republic for the last 12 years in a temple called Tabo Ziris Magna. And now I can say that Cleopatra did not buried, she was not buried inside this temple. Our knowledge about Cleopatra, that she built a palace, and near the palace there is a tomb that she built. Then maybe she was buried in that tomb. Durante los últimos 12 años yo estuve colaborando con Catherine de la República Dominicana y ella pretendía que está la tumba de Alejandro Magno debe de estar en Alejandría, en un templo que hay ahí, pero yo creo que la tumba de Cleopatra y también de Marco Antonio deben de estar ahí debajo del agua donde Cleopatra y Marco Antonio habían construido un templo. Dentro del templo había una tumba y por eso creo que está debajo de las aguas. We also have, también we have very little information and knowledge about Cleopatra. Tenemos poca información de la época de Cleopatra. We only know about Cleopatra from Shakespeare and from Hollywood. Sabemos de ella Shakespeare, el escritor y Hollywood, las películas. سؤال بعد إذنك بالعربي حضرتك. السؤال من التمبلو del faraón. Una pregunta del templo del faraón. ¿Qué رأي حضرتك في نقل المسلة والأربع كباش لميدان التحرير؟ La opinión del señor de trasladar un obelisco al la plaza del Tahrir. ¿Más preguntas? First of all, Tahrir Square is the symbol of Egypt.
La Plaza Tahrir es el símbolo de Egipto. And therefore, the obelisk to be shown in that square. Por eso decíamos que un obelisco lo decorea. And the four ram-headed statues cuatro were not a part of a construction. De carnero. They were hidden under the sand in pieces. We restored all of them. It pues will be around the obelisk, antes de and no one will be able to touch them. Y nadie they les will podía be completely protected. Y estarán protegidas. But this obelisk and the four este hidden statues in Tahrir Square is a message to the world about the importance of this de square. La importancia de esta plaza. Al margen de que necesite este monumento estar cubierto y protegido de la lluvia, ¿cómo ha observado usted el estado de conservación del mismo? بالإضافة يعني أو بالإضافة إلى أن طلبت بتغطية المعبد لحمايته من الأمطار شكل المعبد في رأيك بالوقت شكله It's beautiful. I really like the display and I like the educational part of making this temple to educate the people who comes to visit. Me parece muy buena ubicación y muy buen montaje que tiene el templo de Bod. Además, me encanta que este templo es una sede de educar a la gente. ¿Cree que se podría tomar como ejemplo alguno de los otros países como Estados Unidos que conserva los templos como entradas de sus museos, si se podría tomar alguno como ejemplo para de Bod? El Ma'bad de España, ممكن يكون نموذج يعلم الأمريكان إن هم يعملوا زي إسبانيا ويحترموا المعبد. But the Americans already respect the temple of Dendur. Estados Unidos está protegiendo. It's shown inside the Metropolitan Museum and it is a masterpiece of that museum in New York City. En Nueva York. Do you expect to find Nefertiti's tomb? I am hoping, you know. Any archaeologist, you have to be patient, eso number one. Espero, and number la two, tumba de Nefertiti como cualquier arqueólogo. When they, called me, lugar, when they called me last night, my assistant called me from the Valley of the Kings, I thought that we found Nefertiti, but we found a statue. Cuando me llamaron ayer, que han encontrado su delegación, then maybe by this moment, que hemos encontrado maybe my algo, pensaba que era Nefertiti. It's luck, completely luck. ¿Sería la mejor descubrimiento que pudiera hacer? ¿Cuál es? ¿Qué espera? It will be the most important sería discovery. Sería el descubrimiento bring, más importante. Bring me this hat, the hat of the lady. Lola. La gorra. Deja la gorra, deja tu gorro. Pero pásalo. Más preguntas. I will sign your hat. Antes de acabar las hay más preguntas. Perdón. El señor Enrique Sancho va a decir dos palabras del Naqib Betaum Bayul Kelma. Y luego nuestros amigos de los museos de la delegación del alcalde. Va a decir a Waf de la Onda. Regarding the protection of the temple, I mean, you said you don't want to say anything now, but do you think of having this thing inside another building or covered? No. I won't. You should really leave it open, but okay. Maybe you should do something only for the water to go away. Tiene que estar abierto, pero habrá que ver una forma para cubrirlo sin deformarlo. Y eso ya, como ha dicho, serían los especialistas. El señor Enrique Sancho, bueno, director de FEPET, va a decir dos palabras. Bueno, solo quería dar las aquí, gracias por... ¿Se puede poner aquí, por favor? Para las cámaras. Gracias. Bueno, simplemente quería daros las gracias por esta convocatoria un tanto insólita aquí al aire libre. Amonra nos ha beneficiado con el sol.
digo que Amon Ra nos ha premiado con el sol. يقول ان Amon Ra ادانا هدية بان ادانا الشمس ما مطرتش النهارده يعني. Y al señor Hawass nuestro agradecimiento desde ya la segunda tercera visita que hace en menos de una semana a Madrid. انك تزور مدريد مرتين في اسبوع واحد. Y en cualquier caso, efectivamente, puede que el templo tenga algunas deficiencias de conservación, pero la verdad es que se creó este parque especial, casi exclusivamente para él, como ves. Pues se han plantado palmeras y está en un lugar emblemático de Madrid, que además se verá revalorizado con la nueva obra que se está haciendo en la Plaza de España. ¿Alguna pregunta? Del ayuntamiento. Bueno, queríamos saber qué. Representante del ayuntamiento. Hola, buenos días, soy Luis Lafuente, el director general de Patrimonio Cultural, y Emilio del Río, el director general de Museos, Bibliotecas y Archivos del Ayuntamiento. En primer lugar, agradecer al señor Hawass su visita a Madrid y a la visita al templo de parte del alcalde, que no ha podido asistir, y la consejera delegada, Andrea Levy. El ayuntamiento es consciente de las condiciones en las que se donó este templo y quiere estar muy agradecido al pueblo egipcio por su generosidad. احنا مقدرين جدا الهدية ديت بعد الجهود وبنشكر الشعب المصري كله على هذه الهدية الرائعة. Y lógicamente desde 1968 asumimos la responsabilidad de su cuidado y conservación. عن حماية المعبد والاهتمام بيه والعناية بيه. Hay que destacar el esfuerzo de todos los técnicos que desde entonces han trabajado en el ayuntamiento para mantener y conservar este templo. Y si bien somos conscientes que está pendiente la solución definitiva, por decirlo de alguna manera, que creemos que pasa por la cubrición más que por el desplazamiento a otro museo que no lo hay en Madrid para poder albergar estas dimensiones. يقصد ربما مصري يعني. احنا بنفضل ان احنا نغطيه بدل ما ننقله لمتحف اخر. La preocupación sigue siendo constante y prueba de ello fue las jornadas o el congreso que se realizó en el 2018 acerca de la conservación del templo. تخصص واهتم بالعناية بالمعبد وحمايته. Donde asistieron todos los expertos nacionales y algún participación internacional. المهتمين والمتخصصين بعلم المصريات وبهذا المعبد من شتى أنحاء العالم. Y hemos de reconocer que si bien no había unanimidad en las soluciones, pero sí es cierto y así que había unanimidad y es que cualquier decisión de este calado debe de estar acompañada de un diagnóstico de conservación y un أي مشروع هيكون مصحوب بخطة متخصصة لحماية المعبد. Y que estamos en eso, en ello. Estamos haciendo los informes técnicos, estudios de piedra, estudios de humedad, estudios de conservación de todos los materiales que componen el templo. Los estamos monitorizando durante un tiempo duradero para poder tener las conclusiones científicas definitivas que nos permitan tomar esa decisión de cómo hacerlo. والطريقة المثلى لحمايته. Okay. Y prueba de ello es que seguimos nosotros manteniendo y minimizando los efectos negativos que pudiera haber por estar el templo al aire libre. وحل المشاكل تفادي المشاكل التي ممكن أن تؤثر على المعبد. En unas semanas realizamos la nueva, reparamos la cubierta para evitar cualquier tipo de filtraciones. Estamos haciendo un estudio perimetral de humedades para evitar la humedad por capilaridad del templo. Y incluso seguimos pensando en la puesta en valor del templo mediante un proyecto nuevo, museológico, museográfico, que creemos que durante este año y el año que viene lo pondremos en marcha. Thank you. And I want to say also that with the cooperation of the Spanish government, we are starting a very important project. Ha empezado un proyecto muy importante. You know, I think about 1837, the sarcophagus
of Menka Ora, el sarcófago de Mecerinos, the builder of the third pyramid, constructor de la tercera pirámide de Giza, were transferred from Cairo to London. Ha sido trasladado de El Cairo a Londres. And it was drowned near one of the shores of Spain. Y fue hundido cerca de Murcia. Cartagena. Cartagena. Yes, we are going to have an expedition under the water. Estamos to look formando for the sarcophagus. Una expedición submarina para después buscar el sarcófago de Mecerinos. Thank you very much. Perdona, una cosa. ¿Más preguntas? ¿Podría repetir el nombre del monumento que se ha descubierto ayer? Es una estatua de Berahlawi. Es muy importante. It's a statue of Amenhotep III. Estatua de Amenhotep III. 60 centímetros long. Es el padre de Akenatón. Vale. Abu. Okay. ¿Más preguntas? Thank you very much. ¿Quieres ir a una cafetería o qué? De tener a un cafetería.